Hola chicos, ¿cómo están? A veces, pero todavía, mira, aquí estamos una vez más en Westland Survival y bueno, continuamos con nuestra aventura, ese señor aquí en Westland. Bueno, vamos primero a revisar que tenemos tres. Una aquí en Minacromita, otra vez y otra en el borde de freno. Que vamos a revisar que vamos a poder hacer por lo menos un cofre más. A ver. Y otro. Ok, entonces nos quedarían solamente estos tres y este. Serían cuatro cofres nada más. Serían 12, 12 clavos y 40 placas, si no me pela, ¿cierto? Vamos a verificar. No. 12 clavos, 12 placas y 12 herramientas niqueladas. Yo creo que herramientas niqueladas no tengo porque esas se hacen con placas de. Ok, tengo que tener 12. Ok. Son 12. Sí, vamos a hacerla de una vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Listo, aquí ya matamos con esto. Ya no olvidamos de esto. De las placas serían 12, tenemos 14. Y de los clavos son 12 clavos y tengo 1. Tengo 1, se están haciendo. Ah, mira, tengo 26, entonces. Se están haciendo los clavos 4. Serían 7 clavos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya está listo. Pero una vez que se hagan esas 7, a ver, verificamos que tengo 2. Aquí supuestamente dice que tengo 2 en la vaina de esa. Y son 12, quitaríamos 1, ¿no? En el almacén. 12. 12 y ya está. Bueno, pues mañana haríamos eso. Aquí de los tablones, bueno, ya de tablones tengo aquí, ¿no? Sí. Son 3 por bicho, son 12 también. Bueno, listo. Ya con eso terminamos los cofres mañana. A ver si tengo que hacer una paredita. Aunque no debería ser paredita, porque si hago las pareditas no me va a alcanzar para hacer lo otro. Dígalo. Mejor la vamos para después. Por lo menos esta sí la puedo hacer. Esta. Esta. Esta que está aquí. La puerta. No, la puerta no. Hacemos esta que está aquí. Y ya, ya no tengo más mármol. Pero por lo menos aquí ya se está viendo mejor. Ok. Vamos a continuar aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estamos listillos. Listillo. Eso es todo. Let's go. No nos pidieron arco, ¿verdad? Verificamos de todas maneras. Aquí tenemos el vendedor. Va a ver. El correculo ninguno, ¿no? Coño, me va a faltar algo, pero creo que no tengo. Vamos a entrar un momentico. No, si tengo chance. Para todo hay chance, para la vida, para todo. Verifica si tengo bombas. Porque son, como son tres, dos de esas, que puede ser. Que le saquemos provecho, coño, tengo una sola. Bueno, no importa, lo que hacemos es irnos para acá. Rapidito. Son 12 bombas, para que no me alcanza. Vamos a hacer todo ese glicerón. Todo. 8. O sea, yo creo que 8 está bien. Hacemos 8, hacemos esto. Construimos estas. Y así tenemos espacio para lo otro. No tengo glicerol. Depende de si no tiene glicerol. No, si sí tengo. Lo que pasa es que ese número impar no me gusta llevarlo. ¿Dónde está? Aquí. Llame 9 bombas. No sé. Pero bueno, prefiero llevarse 10. Pero ya qué. Ahora sí, vámonos. Claro, ya una vez que terminan los cofres, estaba revisando y se me van a perder una. Ah, mira, aquí tengo oro.
Orito. Mira, quedé en el puesto 11. Maldita sea. Tu alianza estaba en el puesto 11. Oye, mira una cosita ahí. Qué pinga. Ah, pero ¿y cuando tú te caes, coñazo? Interesante, interesante, interesante. Un suscriptor mío que fuera para allá y revisara que si tenía oro en el. Vamos a revisar. Ay, repito, soy mito. Que revisara si tenían los 20 de oro ahí, porque casi que la mina se está produciendo sola. Y yo pregunto, si tú no tienes la terminada, la caja fuerte, ¿cómo te roban el oro? Dice que el oro te lo restan igualito, porque la mina sí está produciendo. Supuestamente produce sola. Y yo digo, ¿quién la pica? O sea, aquí tiene que ver. Ah, aquí tiene que. Ah, es que sí lo terminaron. Mira. Mierda. Pana. Va a ser rivales. Puedo atacarte. Ah, es que la vaina está. Ay, me robaron. No, mira, para compartir ganancias con el resto de los miembros de la alianza. Esta. Tendrá que conseguir 4 pepitas de oro. La mina tarda 5 horas en producirse. Ay, que esto lo terminaron. Se le han metido kilos. Coño. Yo debería meterle un papel que tengo allá abajo. Verga, pero mil herramientas. Ese cuero rojo sí se puede traer. Para que sobre, porque yo tengo allá. Y esos talones de freno. Coño, está de pinga. Entonces esto sí lo terminaron. 4 pepitas por cada 5 horas. Son 12 diarias, coño, tengo que buscarlas. Aquí está. Pero aquí hay que terminar esto también. ¿Esto qué hace? Experiencia adicional al personaje. Coño, trae pinga. Y esta vaina. Que no me sale mejorar aquí. Yo creo que es mejor mejorar esta. Ah, no, pero si la han metido aquí, lo loco. No, si le están metiendo, porque esto no tenía eso. 8.000 de 10.000. No, aquí hay gente que le está metiendo mano a esta vaina. Qué fino, los felicito, muchachos. De verdad que sí. Coño, debería meterle unos tiros a esa vaina, pero es que no tenemos oro. A menos que yo vaya, me haga la vaina, lo robe, tan. Fierfa, esto loco, ¿y esto qué es? Coño, ocupar puesto. Ah, yo lo puedo armar. Dice velocidad 10. Puedes ocupar este puesto. Pero ¿cómo lo ocupo? Le doy a ocupar puesto. Claro, pero con mi armadura de mierda. Puede ser, puede ser. Voy a poner. Ay, corta más fuerte. Sí, porque esta, le meto tiro con esta y gano. Lo que pasa es que yo no sé. Yo lo voy a ocupar puesto, total. Pero el personaje no perderá las cosas. Si lo voy a ocupar, ¿qué pasa? Ah, mira, me pongo ahí. Y ya está. ¿Y por qué está desnudo? No entiendo. Ah, mira, le pongo el arma. Bien. Pérdida de durabilidad 50%. Nada, lo voy a dejar una hora ahí. Está bien. Quédate ahí, no te mueras. Gracias. Bueno, mañana probamos, ¿vale? Mañana probamos porque tenemos que hacer esto. Recuerda que estamos en la competencia y mientras más tiempo tardo, más recho. Pero está bien. Se explica fácil. Entonces, ajá, tengo que armar el personaje. Eso no es así como así. O sea, le montamos lo que vamos a hacer. Vamos a agarrar una armadura potente así. Chuchuchu. Lo armamos completo. Le ponemos curación. No, eso hay que ponerlo. Eso hay que ponerlo ahí.
Cuando tú vayas a raidear. O sea, tú raideas la base, págata, sacas el oro, sacas tu oro, lo pones en tu mochila y te dejas tu personaje armado ahí. Y que se haya metido para allá, bueno, o sea, está claro que se va a caer a plomo con eso. Claro, pero el que tenga base obviamente tiene buena armadura, digo yo. Debe tener una buena armadura, porque eso es mentira que para ver qué es lo que... ¡Ay! Coño, el que no era, vale. Eso de las trampas. No sé. ¿Es el de las trampas o es el del espíritu? Se tira. Vamos a agarrarla para ir recolectando el cuero ese. No, yo pensé que no le habían metido más. No, si le están metiendo mano. Claro, porque quieren entrar en la competencia y tener el oro para comprar la. La. Uy, la caja fuerte. No, maldita, no, maldita, no, maldita, maldita, maldita. Uy, me van a ver. No, me voy, me voy, me voy, me voy. ¿Qué estás haciendo? ¡Párate! Acá las trampas. Que esos locos si le están metiendo yuca a esa vaina. Coño, ¿dónde están las? Maldito perro. Le di sin querer de la vida y. Aquí hay una, mírala. Coño, la trampa. Ok. Ahí está el otro papel de la otra trampita. No me vayan a morder. Y lo que pasa es que ese pavo está como loco. Ok. Vamos a buscar la otra trampita. A ver si está por aquí. Coño, que no me la hayan puesto allá arriba. Si la pusieron para allá arriba, Ney, con mamey. Ney, con mamey. Y ahora aquí. Menos mal que yo saqué un cuero que tenía ahí. Voy a tener que meter ese cuero rojo. Que me molestan ahí. No me quiero poner para allá. Qué fastidio. Esa trampa seguro está ahí. Así está ahí, se odió ese viejo. Es fastidio, es fastidio. Fastidio. Y siempre estoy revisando esto aquí. Llame este mármol. Dígalo. Hay que llevárselo por la experiencia. Pero es que. Míralo ahí. No. Ahí está, viejo. Listo. Paga, 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 paga. Chao, 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 chao. Ay, me ataca chivo. No. Maldito. Bueno. No, pero está bueno lo de la alianza. Que tú hayas atacado, que te ataquen, coño, está de pinga. Pero eso de dejar el personaje ahí hacia la intemperie, no sé. De repente si lo pongo ahí full yuca y puede que haga peleas, pero es que a los que se meten para allá. Coño. Pero le pones un arma, le puedes poner un arma. Después coloca un arma. Una curación y la armadura nivel 6, la máxima. Dígalo. Y le caemos a tiro. El amo. ¿Este qué es? Acá con el espíritu. Vamos a ver si está aquí atrás, porque ese sale aquí atrás. Míralo ahí. Ese no es, pero. Falta misión. Es que te muere. Ese que se usa. Para ese que se usa la. La escopeta esta. Aquí aprovechamos a picar estos árboles. Demos hacha por fin. Traemos hacha porque casi nunca traigo hacha. El agua. Yo tengo que traer el café, ¿oíste? Tengo café en la base. Y lo dejo ahí. ¡Pam! Tengo café ahí y entonces podemos. Claro, lo que pasa es que si tú lo pones ahí,
Es que eso es para... Yo no sé para quién es, si es para nosotros o para los demás. Mira, ahí está el bicho. ¿Qué es lo que...? Mira, me pusieron lluvia, perro. Listo. Ajá. Aquí tenemos que conseguir a alguien, ¿no? Ahí no hay nadie. Sí, tenemos que buscar. ¡Quítate! Están muriendo, se están matando a coñazo ahí. Delante mío, maldito. No. Ahí está. ¿Y lo que? ¿Cuántos son? Ahí están. Si me pongo aquí y veo el beta. Coño. Me pongo así. Me caen a tiro. Maldito, pero ¿por qué? Se fue. Venga, se fue. Se fue. Coño, me cambié la vaina del sombrero y no me cambié la. Qué bonito. Cabeza de mierda. Ajá. Ya va que toque. Ya sé, coño, pero. Bueno, al final maté a los perros. Fue sin querer. Me da un pellizco, así. Chao. Bien. La otra termine cromita. Vamos para acá. Aquí agarramos un recurso. Bien, experiencia. Aunque esa experiencia debería ser doble, ¿no? Ya va, que falta algo. La otra termine cromita. Verificamos. Sí, señora, vámonos. Listo, calito. ¿Ves? O sea, si te sacaba, por ejemplo, 300.000 de experiencia, te está sacando 340, no hay así. Evento de carreta. Esta es la carreta. No, esta es la mierda, es asqueroso. Eso no sirve. Vamos de ida y de vuelta. Sí, porque de aquí para allá igual vamos a tardar. Así que no vamos así. Aquí sí nos podemos poner. No, curarnos primero. Aquí. Esto ya basta. ¿Será que usamos aquí así? Porque es que aquí... ¿Cuánto queda? 26 minutos. Sí, nosotros no matamos esos 26 minutos aquí, eso es rapidito. Ven, 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 ven. Lo que no sé es lo del tren. Yo creo que lo del tren creo que es una hora. De todas maneras. Vale, para ver qué es lo que es. Aquí tenemos una misión más. Si me da 30.000 la hago, si no, no la hago. A ver, ¿cuánto hay? 8.500. Que solo ocupa allá, bueno. Estos son traidores, vayan para allá. Si sí, vayan para allá, yo voy para aquel lado. Nos vemos allá. No se muevan hasta que tú no te muevas. Listos. Está. Ah, míralo ahí. El mismito, venga, se ve. Allá no, Pedazo de bruto, es para el otro lado. No sé. Mira este. Denle pues traidores de mierda. Pica, 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 pica. Epa, lo están matando. Lo mataron. Lo mataron. Se va a morir. Se va a morir. Te vas a morir, aventurero. Es aquí mismo. Piquen, pues. ¿Ellos pican o pico yo? Se van a morir. No. Debería llevármela, pero no. Voy a picar rápido, voy a picar rápido. De que los maten. Rápido, sí. Que se vuelvan traidores. Porque así que picando. Ay, su madre. Va a poner algo ahí. Epa, epa, epa. El maldito. Vera. Sí. No, no me van a, no me van a ganar. Gracias. ¿Y esto? Este es mío, ¿no? Esto te muere. Pero era tuyo, te hablaba maldito. ¿Qué voy a hacer yo sola? Muérete. Muérete por el cerro. Muérete. Nadie te manda. Coño, menos que me moví, chamo. Nadie te manda. Por la ambucia. El amor. No vale. Vamos a picar aquí. Pica aquí.
Estoy picando granito para terminar lo que falta. ¿Quién está ahí? Son los perros. Ok. Coño, lo que pasa es que no puedo poner el automático. Porque si yo pongo el automático, me joden. ¿Ves? Tengo que darle rapidito. Mira, acá hay que vaya a recoger algo. Me tengo que salir rápido. Uy. Cambia, cambia. Listo. Mosca, mosca, malparidos. El ten. No. ¿Y quién está? Telita. Telita. Cuerdita. Son seis. Son, recuerden que son seis recompensas. ¿De qué lado que hay? Pico. Estoy picando cromita. Tengo que ir a pica hierro, chan. La sinvergüenzura. Y pica hierro. Tengo demasiado cromita ya, weón. Bueno. Demasiada, mira esa. Y tengo que buscar más. Demasiado, tengo demasiado ya. Ningún, pero demasiado. La vaina es que tengo un coñazo. Y el hierro que tengo que gastar, no jodido, porque pasa los 300. Ahí tendríamos un coñazo más. A pica aquí. Lo más que todo para la experiencia, mira que ya te da ciento y pico, 335 lados. El níquel y 167 lados. Mira, no tengo espacio. Ay, chamo, se partió el pico. Qué bola. No puede ser, weón. Ya decía yo. Qué maldad. Todo tiene solución. La vida, todo tiene sol. Que me salga una hierro, que me salga una hierro. Bueno, este sirve, pero y le faltaba un picotazo a ese. Aunque el otro que está por aquí ya va. Chu 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 chu. ¿Esto qué es? Lo que es que este viejo de ahí, nah, hombre, y estoy gastando la sal, pues me puedo agarrar mi recompensa, por favor. No, nah, pero es que se picó una mierda, coño, es que ni siquiera me, pero que me estás a... fastidio, coño, no sé si irme a picar lo que queda ya, loco. Eso no alcanza. Ahí hay uno, ahí hay uno. Hay un destructor. Ahí. Aquí hay uno, mira. Coño, no me va a dar pico. Carbón. Déjame picar eso. Uy. Maldito. Uy. 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 Espérense. Ahí está. Qué va, loco. A ver si me alcanza. Ah, mira, aquí tengo espacio. Listo. Vamos ahí entonces hasta allá. Buscamos el material. Coño, pero déjenme matarla y agarrar la vaina, vale. Carbón no me va a poder llevar esta vez. Pero es que me están dando pura mierda. Que no me puedo llevar más cosas. Voy a agarrar el material que quedó allá. Que es el níquel que necesito. Y me voy. Porque si me quedo matando a los de abajo. Si hecho te comen la ropa, pero brutalmente, pues. Sí, bueno. Que hay un níquel. Hay una cromita más. O sea que este níquel y lo que resta.
A ver, ¿cómo se guarda? ¿Cómo te chupa el pico? Nada, demasiado asqueroso. Ya se lo comió ya. Ya no pasa nada. De todas maneras, lo que se sacó está bien. Que es suficiente. Lo que hay que hacer es. Y como que está empezando a llover. ¿Sabes cuál fue el problema? Que yo me puse a picar. Yo me puse a picar el. Este hecho tiene pura tela roja, ¿no? Tela roja. Pero ¿cuál es el que tiene este? Chao, 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 chao. No sé si dejar esa cuerda por la carne. Ah, mira, porque tengo un granito. Agarramos la cuerda por el granito. Y le quitamos el granito al chichete. Claro, ya he dejado unas por allá, pero ya que. No, no, la verga. Por aquí no es. Poco he muerto. Eso, pues. Eso, pues. Bueno. De todas maneras. En el carro moto creo que hay picos. No, y una base tengo poco. Yo creo que una base tengo pico, pero de los otros. No, yo no voy a picar más nada ahorita. Me quedé con esa hacha ahí, weón. Qué vaina. Está bien, vamos a entrar. Porque no sé. Que ese pico estaba muerto, oye, ese pico muerto. Más bien, mucho saqué. Por aquí, perro. Qué lo que mis sones. Uy, 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 uy. Este hay que matarlo primero. Estos dos. Y estos dos así. Y ya está, mis son. Aquí nos ahorramos el tubo. Nice. La curación del bicho. ¿Qué? No, ¿para qué picas eso? ¿Son casas de madera o de piedra? Si son de piedra, olvídalo. Solo olvídalo. Si la otra es de madera y me la pierdo. Aquí queda un tipo. Vamos a romper por aquí. Tengo ganas de romper aquí. Suena interesante. Coño, chamo, si yo no te contesto, no me llames. Mira, qué bonita. Herramientas niquelada. No sé, me la voy a llevar. Pero no sé. A ver, a ver, a ver. Listo, calito. Llegaste de 4. 4, ¿no? Está bien. Las otras y me llevo esta. No tiene sentido, digan. Me queden dos. Voy a romper otra casa, ¿no? Listo. Voy a romper esto. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué le disparaste? Yo te mandé a dispararle. Está bien.
Vámonos. Nos vamos de aquí. Ya sé, déjame. Me queda una sola casa y no puedo poner mi invento. Ok, aquí me quedan cosas. Coño. No sé si mete el carro moto. Sí, luego está allá. Coño, no voy a tener energía. Sí, pero vamos a usar el espacio que está aquí para guardar las cosas simplonas. Esto, 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 esto. Esto no. Verga de níquel, este que me sobra. Yo puedo volver a bajar. Así que puedo dejar esto aquí. Me quedan los 6 espacios. Le cambio el pico por el hacha. Y me tomo la vida. Listo. Voy a llevarme esta. Dejo esta. Está bien. Nos pasamos para acá con energía que no tengo. Porque si me paso con caballo, se mueve el carromoto para allá. Y yo no quiero eso. Ok. Puedo haber movido porque se iban a poner un poquito más arriba. Pero ahí están los tipos. ¿Qué es lo que, mi Sony? ¿Dónde va? Ya soy loco, muérete. Listo. Y este sí es fastidioso. Este sí me molesta. No joda, weón. Mira, la casa es de este. Es de pared doble. Coño. Tú no quieres nada. Joda. No es que me quedaban dos, viste, que el número imparo, eh. Me quedan dos habitaciones abiertas. Coño. Yo sabía, no me da una. No me da una mierda, mismo que me dio. Bueno, tengo más dinamita, señores. Me queda una y me quedan cuatro espacios en el. En el caballo, así que estoy hecho. Oye, podemos meter 20, 20. Viste, hubiese metido lo del carro moto, pero está bien. Me hizo falta esos 25 de. Ay, el tren. Me lo vas a dejar, pues. Para allá. Claro. Déjame revisar algo aquí. Rapidito y vengo. Quitamos otra vez. Vale, go. Yo noto que. Es mejor llevarse la ropa. La ropa del. ¿Se llama esto? Una pregunta. Aquellos que tienen. Que hacen las vainas estas de raideo y esas cosas. Que no, vale. Qué fastidio con la llamadera. Coño, cham. Gente como que no entiende que. En la mañana yo no estoy. Me llaman de número diferente. La gente cree que uno es que. Uno nació ayer. Ese es mi hermana, qué fastidioso. Vamos a ir rapidito, tan tan. A ver qué es lo que es. Ah, que. ¿Qué pasa si el personaje que nosotros tenemos en la base mata a una persona? O sea, no vea que robe, pues. ¿Qué le pasa a ese personaje? Sube nivel. Le quitan la ropa. ¿Qué le pasa? Vamos rapidito aquí, que tengo que ver quién me está llamando ahorita. Mete pues. Chale. A ver. No entiende que no estoy aquí en la casa. Se dice que está necesitando a alguien aquí en la casa, mi mamá, no sé. Yo
Quiero saber qué es lo que pasa con eso. Sube de nivel, si le da más porcentaje a mi personaje como tal, si está paradito ahí. O se muere y ya. O si lo matan pierde todo. O si lo matan se le rompe la ropa. Yo creo que es que pierde todo. Bueno, no le pueden robar las cosas, me imagino que no. Hasta que tú le vuelvas a dar otra arma. No creo que vaya a descargarse toda la arma y la vida ahí. O sea, ahí habría que revisar eso. Aquí tenemos una. Yo creo que me quedaron espacio suficiente para las cuatro recompensas. Para las tres recompensas, las cuatro. ¿Te imaginas? Cuatro recompensas. Mira, yo sacando clavo de níquel y me salieron dos. Voy a comprar los tubos. ¿Tú sabes que voy a empezar a comprar? Bueno, es que no puedo comprar. Los tubos estos. A ver. Bien. Bueno, esta mochila tampoco es que la gran cosa. Y bueno, nada, muchachos, espero que les haya gustado el video. Denle like, suscríbanse, no se han suscrito, comenten, compartan. Respóndanme lo que le pregunté. ¿Qué le pasa al personaje si mata a uno defendiendo el avance de la alianza? Sube de nivel. ¿Qué le dan? ¿Qué beneficio tendrá extra? Así que nada, le doy un gran saludazo pues y hasta luego pues.